días para todos y para todas, a quienes nos acompañan nuevamente en este espacio académico, cultural y, por supuesto, editorial. 20 de agosto del 2021, 11 de la mañana. Y bueno, ya acercándonos al cierre de esta jornada en cuanto al desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2021, y por supuesto, el desarrollo de nuestro evento multiformato que ASEUC, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ha dispuesto para todos y cada uno de ustedes. La bienvenida a quienes nos siguen en las redes sociales y por supuesto a nuestros invitados del día de hoy, con quienes estaremos debatiendo la presentación de dos libros muy importantes al cierre de estas jornadas. De un lado, Viraje hacia la vida, debates, reflexiones hacia la sustentabilidad, editado por la Universidad Autónoma de Occidente. Y de otro, el libro La gestión de proyectos, un análisis desde el marco de la sostenibilidad, editado y publicado por la editorial de la EAN. Bueno, pues como sé que todos estamos ansiosos por empezar a trabajar y empezar a hablar de lo que tanto nos apasiona, pues quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, el profesor Nelson Antonio Moreno Monsalve por parte de la Universidad de EAN y el profesor Hernando Uribe Castro por parte de la Universidad Autónoma de Occidente. El profesor Nelson Antonio es ingeniero de sistemas especializado en gerencia de proyectos, con maestría y doctorado en dirección de organizaciones. Ha participado en distintos proyectos de índole tecnológico y actualmente orienta unidades de estudio a nivel de pregrado y posgrado en temas relacionados con gerencia de proyectos, gestión tecnológica y sistemas de información organizacional. Su línea de investigación se enfoca en el área de dirección y gestión de proyectos. De otro lado, el profesor Hernando Uribe Castro es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, tiene una maestría en Sociología también de la Universidad del Valle y es doctor en Ciencias Ambientales. El interés académico e investigativo del profesor Hernando Uribe ha girado en torno a los estudios urbano-rurales, los conflictos socioambientales, los asentamientos urbanos marginales y la acción colectiva. Su tesis de doctoral se tituló Transformaciones Ambientales y acción colectiva en el Valle Geográfico del Río Cauca frente a la agroindustria cañera entre 1960 y 2015. Tres estudios de casos, lo cual obtuvo reconocimiento de tesis doctoral meritoria. Entonces, pues estamos ante unos expertos, ante unas eminencias en la materia y bueno, con los muy buenos días ya específicamente para nuestros invitados, doctor Nelson. El micrófono y el canal es suyo. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias por la invitación. Doctor Uribe, un abrazo nuevamente. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio. Bueno, muy bien. Nada, pues desde la Universidad de AN, un abrazo fraternal para todos. Una universidad de puertas abiertas que siempre está en procura de presentar y describir sus publicaciones y de desarrollar investigación dentro de lo que venimos haciendo. Dentro de la universidad, actualmente pues tengo el honor también de dirigir el grupo de investigación en dirección y gestión de proyectos, del cual deriva la publicación que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, desde el grupo de investigación hemos venido avanzando juiciosamente en una colección de libros. Esa colección de libros están relacionadas precisamente con dirección y gestión de proyectos. En este momento está dentro del portal de la Universidad de AN, pues disponible esa colección, una colección abierta para que las personas que así lo quieran la puedan descargar, la puedan consultar. Dentro de las temáticas que mencionas, entonces finalmente pues viene la sostenibilidad, cómo la gestión de proyectos tiene precisamente esa relación con sostenibilidad. Entonces, en ese orden de ideas, hemos escrito este libro. Yo creo, somos siete los autores. Entonces, a partir de ello, lo que hemos pretendido, lo que hemos querido hacer es finalmente entender cómo desde la ética y desde los grupos de interés se puede desplegar todo el escenario de sostenibilidad. Tal vez cuando uno empieza a hablar de sostenibilidad y sustentabilidad, tal vez lo hablábamos ahorita off the record, creo que veníamos a mirar, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una y otra? Pero entonces nosotros quisimos en este sentido
desde el grupo de investigación centrar, ahorita hablaremos con más detalle de la publicación, pero tal vez los ejes rectores del libro que hoy presentamos tienen que ver precisamente con ética y con grupos de interés. Pensamos en que definitivamente la sostenibilidad tiene un enorme componente ético. Cuando un proyecto se avanza, cuando un proyecto inicia, cuando un proyecto pasa a su fase de planeación y ejecución, creo que el componente ético, o creemos, hablo por los autores, creemos que el componente ético es una de las partes fundamentales, esenciales para obtener el éxito de ese proyecto. Y la ética, pues, enmarcada directamente con el concepto de sostenibilidad, indudablemente. Ahora bien, desde el punto de vista también de los grupos de interés, cómo finalmente los proyectos, entonces ahí nos vamos al otro extremo, cómo finalmente los proyectos entregan o generan valor agregado precisamente a todas estas personas que de una u otra manera están esperando un resultado que beneficie de alguna u otra manera los intereses que se tienen allí. Entonces, esos grupos de interés marcan muy bien la expectativa social frente al desarrollo o ante los resultados del proyecto. Entonces, serían como esos dos los ejes rectores del libro, entendiendo entonces los proyectos primero como factor de desarrollo y competitividad fundamental. Un proyecto debe, dentro de su ejecución y dentro de su entrega, poder entregar finalmente eso, desarrollo y competitividad a los grupos de interés enmarcado, insisto, en un componente ético. Segundo, los proyectos como factor de ejecución estratégica y generación, y generadores de valor. Entonces, los proyectos que nacen al interior de las organizaciones para precisamente hacer realidad la estrategia, pero tal vez lo más importante, cómo desde las empresas se genera valor a esos grupos de interés. Entonces, sigue el concepto de sostenibilidad allí girando y muy relacionado con los proyectos. El tercero, la gestión de proyectos como factor de crecimiento de las personas que integran los equipos de proyecto y de igual manera que integran los esfuerzos para obtener los resultados que se buscan. Entonces, también los proyectos como ese eje, ese motor de las personas que participan en su planeación y ejecución. Entonces, ¿cómo crecen las personas que integran esos equipos de proyecto y cómo se desarrollan? Entonces, nuevamente, grupos de interés enmarcados muy juiciosamente a la luz de la ética para que el proyecto pueda funcionar. En un tercer y cuarto estadio tenemos entonces los proyectos como factor de aseguramiento de la calidad. Como hoy en día se habla tanto de aseguramiento de la calidad, pero los resultados finalmente tienen que generar ese impacto y esos resultados tienen que responder a unas expectativas propias de esos grupos de interés. Y esas expectativas, vuelvo unos pasos hacia atrás, tienen que generar valor, tienen que generar desarrollo y competitividad. Entonces, la calidad vista como ese aseguramiento de resultados frente a las expectativas también de esos grupos de interés que son fundamentales. Y finalmente, tal vez los proyectos vistos desde el eje ambiental, cómo los proyectos deben ser ambientalmente responsables. Desde el uso de recursos, desde el desarrollo o aplicación de buenas prácticas de ejecución, desde todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos y desperdicios, todo el tema también ambiental muy marcado, ¿cierto? Entonces, a partir de esa gran sombrilla de ética y grupos de interés, enmarcamos los proyectos de cara a que podamos tener como esa triada de sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y ambiental para poder avanzar. Entonces, creo que es como lo que se tiene allí, lo que se tiene allí muy juiciosamente dentro de esta obra, que ahorita pues tendremos un espacio con detalle de describirla, ¿cierto? Y poder pues compartir un poco más de ella. Pero sí, evidentemente, bajo el escenario, contexto actual, todo lo que está viviendo el país, todo lo que está viviendo el mundo, creeríamos que los proyectos, por ser un esfuerzo importante, deberían tener una visión también un poco más global. Los proyectos no pueden ser de dos o tres personas o de una u otra organización, sino que se tiene que tener claridad en cuál es el contexto y a partir de eso, finalmente, como organización, yo como impacto, ¿cierto? Citando al profesor Porter, finalmente, la responsabilidad de las organizaciones, de las empresas en particular, es súper clave, porque finalmente las empresas en gran medida son las que impulsan las economías de los países. Entonces, que una empresa decida emprender un proyecto, seguramente tendrá un impacto al interior de la organización, pero también tendrá un impacto
hacia afuera del entorno que marca esa organización. Entonces, finalmente, cómo el entorno marca el comportamiento de las organizaciones, entendiendo organizaciones también las personas. Entonces, creo que eso nos ha llevado a pensar en este libro, en que finalmente los proyectos tienen que ser juiciosamente responsables frente a lo que hacen, cómo lo ejecutan y los resultados que entregan, ¿cierto? No necesariamente enfocarse únicamente por allá en proyectos, hablamos de una triada, que es alcance, tiempo, costo, ¿cierto? Entonces, que terminen en alcance, a tiempo y con la platita que nos dieron, pues sí, súper bien. Pero, ¿qué pasa más adelante? ¿Cuál es el impacto y cómo finalmente esos grupos de interés se benefician de estos resultados? Entonces, eso nos da a pensar bajo el esquema de sostenibilidad y nos hace pensar que todos los proyectos, por naturaleza, deberían ser con un esquema de sostenibilidad, pensando en todo lo que los beneficios que pueden entregar. Eso es como en términos generales, no me alargo mucho porque yo hablo mucho y termino, como decimos los profesores, termino dando clase. Entonces, pues no es la idea. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Muy, muy importante esta introducción que nos compartes. Bueno, profesor Uribe, buenos días. Micrófono y el canal es suyo. Rico tenerlo nuevamente en nuestras redes. Bueno, no, pues muchas gracias a ustedes, a Nelson, por su mensaje de saludos, un saludo muy especial. Y Nelson, es maravilloso escucharte. Me parece a mí que uno se encanta con todo eso que estás planteando y de verdad que es supremamente importante. Agradecerle a los organizadores de este evento, que tiene un trasfondo que desde mi punto de vista es supremamente importante, y es cómo logramos mantener vivo el libro en una sociedad donde, digamos, lo virtual, lo digital, genera una serie de riesgos, ¿no? Frente a algo que uno en su estructura mental lo ha representado siempre como algo material, ¿no? El tener el libro en la mano, el poder ir por cada una de sus páginas, el tener la posibilidad de acercar un libro y olerlo, sentirlo, palparlo, mirarle el tono del papel, la portada, y bueno, todos esos elementos de su morfología que son supremamente importantes. Yo creo que el mantener estas ferias y el mantener este tipo de actividades es mantener el libro vivo. Porque es un constructo humano, es un constructo social, y como elemento esencial de nuestro proceso civilizatorio, pues qué más que mantenerlo en esa categoría de ser parte de nuestra cultura y de parte de nuestros procesos formativos. Yo pienso que los temas de sostenibilidad hoy están en el eje del debate, en el eje de las discusiones, no solo locales, regionales, nacionales, internacionales, y pienso que como tema que es eje central, pues debe llamarnos la atención, ¿no? Porque nos damos cuenta de que hoy no solo los que tienen interés en temas ambientales están fijando en esta problemática, sino que efectivamente cada día se suman nuevos actores, nuevos agentes por comprender qué es esta cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Y nuestros productos académicos que estamos presentando hoy tienen precisamente ese sentido, tienen precisamente ese enfoque, que es el tema de la sostenibilidad, pero y lo señalaba hace un momento Nelson, estos productos no son solo el producto material, ellos corresponden a una serie de relaciones, a una red de relaciones de gente que está trabajando, de gente que está produciendo, de gente que está pensando, ¿cierto? No solo estos temas, sino también precisamente lo que significa mantener la producción y el conocimiento en un estado de sentido vivo. Esto es supremamente importante porque indudablemente nuestros productos académicos son productos construidos por un grupo de personas que están interesadas precisamente en liderar, en llevar a cabo este tipo de investigaciones, estos estudios. Son discusiones, el libro plasma discusiones, los libros plasman en este caso puntos de vista, ¿cierto? Y ese es el valor que representa este tipo de documentos y este tipo de productos.
como producto de relaciones, los libros, en este caso los nuestros, que están en función de los temas de la sostenibilidad, pues marcan unos puntos de vista, marcan de pronto en algunos casos algunos sesgos, pero lo importante es que promueven la discusión, promueven los debates, promueven las formas de apreciar, de percibir, incluso de comprender, ¿no? Cada libro amplía el conocimiento, cada libro nos da la posibilidad de poder acceder a nuevos conocimientos, a nuevos saberes. Y yo creo que ahí está la fortaleza. Nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente, pues hemos venido pensando el tema de la sostenibilidad. Lo hemos tratado de plasmar en estos productos que estamos compartiendo con ustedes en las diferentes ferias, en este evento que es supremamente importante. Más cuando nosotros estamos jalonando, impulsando programas de formación en un mundo en crisis civilizatoria, como expresión de esa crisis de sostenibilidad, es importante los procesos de formación y el libro cumple un papel muy importante, central en este proceso formativo, ¿no? Y no solo con maestrías, pregrados, sino también con nuestros doctorados. Actualmente se está trabajando en una propuesta doctoral en la que confluimos varias universidades en Colombia, precisamente para sacar adelante un doctorado en sostenibilidad en el marco, por ejemplo, de la red universitaria Mutis. Y seguramente estas iniciativas van a impulsar la producción de nuevos productos, de ampliar el conocimiento de la sostenibilidad en Colombia y en cada una de nuestras regiones. Recordemos que Colombia es un país de regiones y como país de regiones, cada región tiene sus particularidades y tiene sus problemáticas estructurales. Y yo creo que es importante nosotros reconocer esas diferencias, reconocer esas particularidades, por supuesto, sin perder de vista siempre esas dinámicas globales, las dinámicas nacionales, ¿no? Entonces, en esta y en estas comprensiones, nuestros productos van encaminados precisamente a aportar a eso, aportar a tratar de que no solo se amplíe el conocimiento regional, sino también lo que podemos proponer o lo que podemos nosotros complementar incluso o aportar en la comprensión de estos fenómenos locales, ¿no? Que tienen que ver con esa interacción entre lo local y lo global. El libro, en ese sentido, como un producto social, como un producto cultural, como parte de un proceso civilizatorio, pues está ahí, cumple su función, nos ayuda a que esas ideas que materializamos en un momento muy particular puedan extenderse en el largo tiempo, ¿cierto? El libro no pasa de moda, los libros históricos siempre estarán ahí, ¿cierto? Son parte de nuestra historia, parte de nuestra herencia como seres humanos y seguramente en el futuro marcarán y podrán ser una ventana para esas generaciones que quieran mirar estos momentos, ¿no? Y si miran nuestros libros, pues se van a dar cuenta de estas crisis que estamos afrontando y de cómo en este momento nosotros estábamos pensando estos procesos, estábamos pensando en las formas de resolucionarlo, en la forma de resolver nuestras crisis, ¿no? Y por eso es importante, digámoslo así, el libro como un objeto cultural, como una materia que indudablemente va a aportar no solo a la transformación de nuestros pensamientos, sino también a la transformación de una sociedad y de una civilidad. En ese sentido, pues, la idea es conversar más adelante sobre cómo en ellos hemos expuesto los temas de la sostenibilidad, ¿sí? En algunos casos de sustentabilidad, por supuesto que en nuestra perspectiva existen diferencias sustanciales que serán explicadas pues, más adelante cuando hablemos más a fondo de lo que es el libro en sí. Por lo pronto, entonces, el mensaje es a que hay que seguir valorando el libro, hay que seguirlo defendiendo, hay que seguirlo produciendo, hay que seguir materializándolo, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura material, es nuestra herencia, pero también es una expresión de esos procesos de civilidad. Y seguramente ahí está marcado buena parte de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, nuestras preocupaciones, por supuesto. Y qué bueno que eso sea. Triste sería una vida sin libros, triste sería una vida sin poder tenerlos, acceder a ellos, ¿no? Sabemos lo que pasó en algunas épocas en donde se quemaban y se destruían, y bueno, el dolor que eso nos produce es increíble.
Entonces, por el libro, por la defensa del libro, por luchar para que se sigan produciendo libros, para que se sigan financiando las investigaciones que los producen, para que se siga motivando a los diferentes académicos intelectuales, digamos que ese es el sentido, ¿no? La producción del conocimiento, del saber materializada precisamente en ese artefacto tan maravilloso como lo es el libro. Bien, muchas gracias. Qué bien, profesor Hernando, muy pertinente su comentario, porque precisamente nuestra razón de ser, no solamente como editores académicos y ustedes como autores, porque ya la connotación de escribir y publicar les da el crédito de autores, es precisamente el complemento de lo que, sin lugar a dudas, todas las instituciones académicas y todas las editoriales propendemos por la democratización y divulgación del conocimiento, y más aún que hoy en día tenemos canales de diversas formas para que el acceso sea abierto en el buen sentido, pero que no haya una excusa para no tener acceso, porque algunos creen que solamente lo que producimos en las universidades es para ganar puntos, para hacer escalafón y para que se quede simplemente en el repositorio de la biblioteca, y no es así. Entonces me parece muy, muy al lugar, y realmente cuando uno logra entender la relación entre investigar y publicar y dar a conocer, como su nombre lo dice, hacer público, es un efecto supremamente importante en todo este ejercicio, sobre todo cuando después ya vienen los comentarios, vienen las consultas, profesor, usted en la página tal mencionó tal cosa, quisiera que me lo ampliara, profesor Nelson, la parte de los proyectos en el eje de planeación, me queda esta duda, ¿cómo lo podemos ampliar? Y eso se vuelve un ejercicio muy interesante entre el lector y, por supuesto, los autores. Muy bien, quiero aprovechar el espacio para darle la bienvenida a la profesora Sandra Marcela Delgado, quien es coautora del libro La gestión de proyectos de la EAN, y que seguramente más adelante tendremos la oportunidad de contar con su participación. Profesora Sandra, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. De verdad es un honor y un gusto estar acá y bueno, y compartir, de verdad, creo que con todo eso que se hace desde las universidades, desde la academia, tan interesante, tan importante y sobre todo transformador en la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y de verdad muchas gracias a los profesores también de las universidades. Gracias. Bueno, muy bien. Profesor Nelson, de una vez, ya entramos en materia. Ahora sí hablemos del libro. Okay. Usted nos dio un abrebocas muy, muy importante, sobre todo haciendo énfasis en esos ejes articuladores a la hora de hablar de proyectos, es decir, lo social, lo económico y por supuesto lo ambiental, que de alguna manera es muy importante para el eje temático que estamos desarrollando. Entonces, ahora sí, entremos en materia, por favor. Ok, muy bien, Guillermo, muchas gracias. Dame un minuto, comparto aquí muy rápidamente mi pantalla. Ya aquí tengo una presentación. ¿Me ven allí? Sí, señor, se ve. Perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Muy rápidamente la estructura de nuestro libro. Tenemos entonces dos grandes partes, 8 capítulos en los cuales los hemos dividido. La primera parte tiene que ver con el entorno de los proyectos sostenibles, es decir, cómo se relaciona el concepto de proyecto con sostenibilidad. Ya ahorita hablaré de cada uno de los capítulos con detalle. La segunda parte, tenemos otros 4 capítulos que tiene que ver con los factores clave para lograr la sostenibilidad en la gestión de proyectos. Entonces, de esa manera está estructurado y bueno, vamos a mirar con detalle cómo fue trabajado. Me llamaba mucho la atención la posición del profesor Uribe cuando mencionaba finalmente que todo este esfuerzo integra, un libro integra pensamientos, saberes, un libro integra posiciones, puntos de vista. La manera como cada uno de los autores está entendiendo su entorno y a partir de eso cómo logra plasmarlo en una obra, me parece campeoncísimo esa idea, ese pensamiento. Lo copié aquí, dije, ve, qué bonito esa manera de ver. Y claro, finalmente el libro lo que hace es eso. Cuando
veo todo lo que hoy estamos presentando, veo precisamente debate entre los autores, veo posiciones, veo cómo nos organizamos para dar el hilo conductor y lo que queríamos mostrar. Y al final coincidíamos en muchas cosas, pero también teníamos puntos contrarios. Entonces eso enriquece finalmente la investigación y enriquece finalmente las obras. Entonces, nada, primera parte, entonces, en torno de los proyectos sostenibles. Entonces, en el primer capítulo, la gestión de proyectos y su relación con la sostenibilidad. Entonces, lo que estamos pretendiendo es finalmente enmarcar el proyecto dentro de los tres ejes temáticos, social, económico y ambiental, ¿vale? A partir de ello, entonces, también estudiamos cuál debería ser el papel del proyecto frente a la generación de valor. Cómo el proyecto entrega valor directamente, ya sea a la organización que decide emprenderlo. Entiéndase organización como una empresa, como un sector, como un estado, como un país, ¿cierto? Allí podría entregar cómo se genera ese valor hacia los grupos de stakeholders. Y finalmente, seguimos con lo mismo, tal vez, el papel de la ética, que es tan clave frente al ejercicio de proyectos. Creeríamos y coincidíamos con los autores en esos debates que hacíamos, que la ética finalmente es uno de los motores que dinamizan que los resultados dentro de los proyectos. Un proyecto definitivamente sin ética, pues llega a tener tal vez resultados que muchos tal vez conocemos, y tal vez a nivel de Latinoamérica, muchos de nuestros países sufrimos de los mismos dolores. Y bueno, es bastante complejo el tema allí. Entonces, la ética tiene su espacio allí también dentro de este libro para enmarcar cómo los proyectos deberían gestionarse, garantizando precisamente su sostenibilidad. En el segundo capítulo, entonces, ya vamos de lo general hacia lo particular, ya enmarcamos el concepto de proyecto sostenible, pero entonces en el segundo capítulo nos vamos a entender el macroentorno, que era algo tal vez de lo que les comentaba un poco al principio. Y era cómo finalmente el proyecto no es de una persona o de una empresa, sino que tiene que dar respuesta a un entorno, a un comportamiento. En estos entornos tan variables y tan cambiantes que hoy en día tenemos, pues finalmente emprender proyectos es una responsabilidad que atañe tanto a la organización como al mismo gerente de proyectos. Entonces, el mero hecho de que el gerente de proyectos sepa evidentemente de proyectos y de la técnica que requiere para ejecutarlos, no lo exime que no sepa de cómo o qué herramientas o qué buenas prácticas requiere frente a la comprensión del entorno. Esas variables macroeconómicas sencillas que de una u otra manera marcan el ritmo, ¿cierto? Dentro de cualquier emprendimiento, como es el desempleo, la inflación, la tasa de cambio, las tasas de interés, etcétera, etcétera. Nos sentamos a entender el macroentorno y de una manera muy didáctica, ¿cierto? Mostramos precisamente al interior de esta obra cómo se pueden comprender rápidamente estas variables y cómo se relaciona cada una de estas variables y cómo finalmente esas variables de macroentorno marcan, ¿cierto? Los ritmos de los proyectos, ¿cierto? Los ritmos de los proyectos. Entonces, ese es nuestro segundo capítulo, un capítulo muy bonito, me gusta mucho por la dinámica que se le quiso dar y la didáctica que se le quiso dar, para que no fuera un capítulo pesado de macroeconomía, sino que por el contrario, cualquier persona que lea este capítulo entienda la importancia del macroentorno en el contexto de un proyecto sostenible. En nuestro tercer capítulo, entonces, tenemos rápidamente el contexto estratégico y organizacional. Empezamos bajando de lo, insisto, general hacia un poquito lo particular hasta llegar al individuo, que será en la segunda parte. Pero entonces, aquí entonces centramos el proyecto al interior de la organización y el proyecto como ese motor de desarrollo estratégico y de desarrollo organizacional. Entonces, hablamos mucho de cómo los proyectos hacen realidad las estrategias de la empresa y que cómo los proyectos deben generar valor, hablando de los dos, de las dos columnas vertebrales que teníamos, ética y grupos de interés, cómo los proyectos deberían y tienen la obligación por naturaleza de generarle valor a los grupos de interés. Y cuando hablamos de generar valor, no necesariamente es valor monetario, sino el valor también medido desde el punto de vista del desarrollo social. Del desarrollo social. En esas discusiones colocábamos un ejemplo tan bonito, que era el ejemplo de un puente. El puente puede terminar desde lo técnico, con el dinero y en el tiempo establecido, pero si nadie lo utiliza, ¿cierto? O se construye en un sitio donde no se requería, pues al final no podría considerarse como un proyecto exitoso y mucho menos un proyecto sostenible.
Independiente que se haya regido por esos tres elementos, y teníamos en ese sentido esa discusión y coincidíamos en que esa es una de las realidades que a veces los proyectos enfrentan. Puede terminar muy bien desde lo técnico, pero muy mal desde el impacto que genera o desde del valor que genera. Así es. Entonces, un tercer capítulo bien interesante también, que habla desde lo estratégico y desde lo organizacional. Seguimos bajando para caer en el esquema ambiental. Entonces, en ese esquema ambiental, ese es otro de los capítulos que personalmente también me gustó muchísimo y tiene que ver cómo los proyectos tienen que buscar o tienen que enmarcarse en el equilibrio social, cómo las personas, el planeta y las ganancias deberían encontrar ese equilibrio, muy de la mano del Green Project Management, una institución que también tiene pues su metodología juiciosa de gestión de proyectos. Muy de la mano de ellos, entendíamos también cómo la sostenibilidad en el proyecto tenía relación entre las personas, planeta y ganancias. Ese equilibrio debería encontrarlo los proyectos. Y si se encuentra ese equilibrio, seguramente el proyecto va a ser exitoso, ¿vale? En el momento en que decidamos tal vez concentrarnos tal vez solo en las ganancias o dejar de lado el planeta o las personas, ya voy a empezar tal vez a actuar de manera no tan ética, y los resultados que vamos a encontrar o que vamos a obtener no son los deseados. Entonces, este es también un muy bonito proyecto, un muy bonito capítulo que trata de mostrar finalmente cómo la ejecución de los proyectos tiene relación con el ambiente general, la aplicación de buenas prácticas, gestión de materiales, impacto de los resultados, todo este tema. Hoy en día se habla demasiado de innovación, la responsabilidad que tienen también los ejecutores de proyectos frente a esas innovaciones. Es una responsabilidad amplísima. Entonces, la innovación no solo como algo de moda, sino la innovación desarrollada y amarrada también desde el punto de vista ético para obtener resultados esperados en torno a personas, planeta y ganancias. De esta manera, entonces llegamos a nuestra segunda parte. Insisto, vamos de lo general hacia lo particular y esta ya tiene un poco más de relación con el individuo, ¿cierto? Como factor clave de éxito en los proyectos sostenibles. ¿Vale? Entonces arrancamos con un quinto capítulo que son los equipos de proyecto. Y hacíamos también un debate interesante ahí. Cuando una persona decide hacer parte de un equipo de proyecto, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué lo mueve a decir yo quiero participar acá y dejar lo mejor de mí dentro de este equipo? Entonces, este capítulo aborda en gran medida la respuesta a esta pregunta, cómo finalmente existen unos impulsores que motivan a la persona a hacer esto o aquello, ¿cierto? Entonces, en principio el sentir que lo puede hacer, pero también al mismo nivel, no en segunda instancia, siento que lo puedo hacer y también quiero hacerlo. El querer hacerlo y sentir que lo puedo hacer es una relación importante, porque el primero, el sentir que lo puedo hacer marca que tienes las habilidades, pero el querer hacerlo marca la emoción. Entonces, eso es bien importante, ¿vale? Para que un proyecto tenga finalmente éxito desde el punto de vista sostenible, tienen que estar esas dos cosas, la intención y la emoción muy amarradas, esos dos elementos, intención y emoción, y eso hace que un equipo sea, en este sentido, de alto desempeño. Tener las capacidades para hacerlo y tener la emoción para lograrlo. Entonces, ahí es donde está el tema. Ese es el quinto capítulo que entregamos aquí, todo muy de la mano de la sostenibilidad y llevando un eje rector muy juicioso desde la ética y los equipos y los grupos de interés. En siguiente instancia, entonces viene el sexto capítulo que habla un poco de la cultura organizacional. Entonces, cómo el proyecto debe ser motor de cambio. Debe ser motor de cambio. Tal vez, como lo marcaba el doctor Uribe, tal vez en unos 10, 20 años que nos vuelvan a leer, tal vez ya seremos, no sé si clásicos, pero sí tal vez lo que hemos registrado en estas obras, tal vez estará en contexto o de pronto ya existan otras maneras de comprender la realidad. Pero definitivamente el poder transformar, ¿cierto? A partir de una obra como estas, el momento y este momento exacto seguramente marcará la pauta para obras futuras que tal vez comprendan en su momento el entorno de una forma diferente, pero que pueden soportarse tal vez con los pensamientos que esta obra registra. Entonces, eso es bien interesante. Entonces, todo proyecto en este sentido genera un cambio, y es un cambio individual y un cambio organizacional. Entonces, partiendo de ello,
ese cambio va muy amarrado directamente a la cultura entendida como esas creencias, valores, tanto individuales como organizacionales, ¿cierto?, que marcan comportamientos. Las creencias, valores marcan el comportamiento al interior de las organizaciones. Por consiguiente, la gestión del cambio tiene que impactar directamente sobre esas creencias y valores. Si yo logro impactar en la manera como se hace la planeación y la ejecución de los proyectos, ¿cierto?, desde el punto de vista un poco más humano, sacándolo del esquema técnico, seguramente la cultura cambiará y estaremos pensando entonces en personas, planeta, y no solamente en ganancias, ¿cierto? Eso podría estar muy de la mano del tema y es lo que aborda este sexto capítulo. Finalmente, y ya con estos dos doy el cierre para no alargarme mucho, tenemos nuestro séptimo capítulo que es la gestión integral de la calidad. Entonces, igual. La responsabilidad que tiene el gestor de proyectos, el gerente de proyectos más bien, la responsabilidad que tiene el gerente de proyectos con su equipo y de igual manera frente a una sociedad. ¿Cómo yo garantizo que lo que estoy entregando es de alta calidad? ¿Cómo yo garantizo que lo que yo estoy entregando atiende las expectativas de los grupos de interés? ¿Cómo yo garantizo la integridad, la transparencia y la honestidad dentro de la planeación y la ejecución? ¿Vale? Que esos tres elementos muy amarrados en el esquema ético son para nosotros fundamentales. En el momento que alguno de los tres se quiebre, pues finalmente los resultados no van a ser los que estamos esperando. Evidentemente, pues el proyecto debe garantizar la efectividad operacional y la eficiencia de los recursos. Por naturaleza, el proyecto es eficiente y eficaz, evidentemente. Pero tal vez ese tema, ese tinte de integridad, transparencia y honestidad es lo que caracteriza muy bien este capítulo, que también es uno de mis favoritos dentro del libro. Entonces, es allí como va. Finalmente, pues bueno, el capítulo número 8 no podría faltar en un libro de gerencia de proyectos. Tal vez el esquema de evaluación financiera, ¿cierto? Esa prefactibilidad, ese análisis de prefactibilidad. Entonces, al igual tal vez como se abordó el macroeconómico por ahí en el capítulo 2. Aquí en este capítulo 8 también se presenta de una manera muy didáctica todo el esquema financiero, cómo finalmente yo selecciono un proyecto, lo formulo y lo evalúo, ¿cierto? Desde el punto de vista no solamente financiero, sino también desde el punto de vista social, ambiental y de gobernabilidad. Entonces, está evidentemente el esquema financiero, ¿cierto? La evaluación financiera, cómo se hace y lo hace de una manera didáctica, pero también se suple muy bien de elementos sociales, ambientales y de gobernabilidad para complementar ese esquema financiero. Cuando nosotros logramos entender un proyecto, evaluar un proyecto de esa manera, no solamente desde el punto de vista del flujo de caja y de los indicadores financieros, creo, o de la tasa de retorno, sino que me voy un poquito hacia el impacto social, hacia el impacto ambiental y cómo la gobernabilidad del proyecto empieza a generar esas políticas públicas que hacen que el proyecto y que las cosas pasen. Creo que es allí donde empieza uno a tener un retorno distinto a los pesos y más un retorno hacia el impacto sobre los grupos de interés. Entonces, estos son nuestros 8 capítulos de nuestro libro, como les digo, Dirección y Gestión de Proyectos, un análisis desde el marco de la sostenibilidad. Estos son nuestros 8 capítulos, los escribimos evidentemente con el grupo de investigación en Dirección y Gestión del Proyecto de la Universidad de Ann. Nuestra colección, toda nuestra colección en este momento tenemos allí 9 obras de gestión de proyectos, casos, bueno, allí tenemos bastante, incluyendo evidentemente el libro que acabamos de presentar. Lo pueden descargar allí en editorial.universidadean.edu.co para el que esté interesado. Entonces, ese es el libro. Muchas gracias por el tiempo y bueno, allí estamos para atender pues cualquier duda, igual pues también para atender la presentación evidentemente del profesor Uribe, que seguramente será muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Muy amable, creo que ha sido supremamente amplio el panorama de descripción, como usted muy bien lo dice, no solamente de lo general a lo específico, sino que quienes nos siguen y quienes están haciendo parte de este debate podamos identificar claramente el contenido y las apuestas que en cada uno de estos capítulos ustedes han dispuesto. Recuerden a todos que
Estas dos publicaciones están de acceso abierto en formato electrónico y nos pueden seguir a través de nuestra tienda virtual unilibrostiendavirtual.com y allí podrán acceder a los contenidos de manera gratuita y a otros títulos de interés en la materia. Bueno, profesor Uribe, ahora sí, entremos en materia. Yo quiero preguntarle algo y es relacionado con el título que de entrada, junto con sus coautores, el profesor Enrique y el profesor Rodrigo, seguramente debatieron viraje hacia la vida, debates y reflexiones hacia la sustentabilidad. Ese título de viraje hacia la vida tiene ahí de entrada un componente muy, muy importante. Por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Ante todo, felicitar al profe Nelson por ese maravilloso libro que nos acaba de presentar. Creo que necesitábamos de un producto como el que nos ofrece su universidad, su grupo de investigación, porque verdaderamente que es necesario reflexionar sobre ese tema de los proyectos. Yo les voy a presentar este libro que es una compilación, digámoslo así, de una serie de reflexiones que varios autores hemos venido realizando con respecto a estos temas de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, y que tiene un nombre muy particular y es intencional, digámoslo así, el título del libro, Viraje hacia la vida, y que lo que quiere decir es que en una sociedad donde se han presentado unos procesos modernizadores muy fuertes, sobre todo con un enfoque tecnoeconomicista, la vida parece haber perdido sentido, ¿no? La cosificación de la vida, la destrucción de los ecosistemas. Entonces, toda esta crisis ambiental, ecológica que estamos viviendo, marca precisamente de que como humanidad, como especie humana, se nos olvidó la vida. De hecho, nos cuesta trabajo definir la vida aún viviéndola y necesitamos mirar nuevamente hacia la vida, tratar de comprenderla, tratar de dimensionarla. Yo no podría hablar de sostenibilidad sin comprender elementos básicos del proceso de producción de la vida, ¿cierto? Hoy, más que sostenibilidad, más que sustentabilidad, lo que está en juego en este planeta es la vida. Y la vida no solo humana, sino la vida de las plantas, de los animales, la vida de los ecosistemas, la vida misma planetaria. Y en la medida en que no pongamos en el centro de nuestro corazón, de nuestra comprensión, la vida, pues sencillamente nos va a costar mucho transformar, como lo decía Manfred Matznieff, este rumbo hacia la destrucción. Por eso el tema es la vida. Y yo creo que eso es una inspiración grande que nos ha puesto en el acento precisamente la filosofía ambiental, ¿no? Recuperemos la discusión por la vida y comprendiendo la vida miremos esos otros temas que empiezan a configurarla como componentes. El libro entonces se titula así, Viraje hacia la vida, debates y reflexiones en torno a la sustentabilidad. Es un libro que nos convoca, ¿cierto?, a pensarnos estos temas que son complejos. Un libro que nos invita también a cuestionarnos el modelo de sociedad, los estilos de vida. Un libro que nos invita también a reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros desde nuestra desde nuestras localidades, desde nuestro lugar y desde nuestros espacios personales en ese proceso de transformación hacia un mundo más responsable con la vida, hacia un mundo con un comportamiento mucho más ético, ¿no? Viraje hacia la vida, entonces, es eso, expresa esos diferentes puntos de vista, expresa diferentes mensajes que sin lugar a dudas claro, son preocupantes, pero también esperanzadores, ¿no? No podríamos pensarnos la vida solo en que va hacia la destrucción, hay que pensar es cómo resolvemos esta situación compleja que tenemos como sociedad. El libro resulta de nuestras cátedras de sostenibilidad en la Universidad Autónoma de Occidente, en el Instituto de Estudios para la Sostenibilidad,
con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, de la Oficina del Programa Editorial, de la Vicerrectoría de Investigaciones, nosotros hemos venido impulsando la Cátedra de la Sostenibilidad como un espacio de discusión, como un espacio de encuentro, de puestas, de apuestas, en donde planteamos los temas con libertad, donde planteamos los temas con sencillez y compartimos ideas, ¿no? Porque buena parte del conocimiento y que se ha perdido en los últimos años es la confianza. Hay que retomar la confianza en nuestras posturas, compartir lo que pensamos, lo que sabemos, para poder transitar precisamente hacia un mundo mucho más empático, ¿no? Y ese espacio tiene ese sentido, es un espacio de encuentro de saberes, yo lo denomino como un espacio donde danzamos en las ideas, danzamos en el sentido de puestas en comunes, no necesariamente hay que estar de acuerdo para danzar, ¿no? A veces uno cuando baila no lleva el ritmo y bueno, suceden esas cosas, pero eso es lo que recoge diferentes posturas que, digámoslo así, en la que participan personajes muy interesantes. El libro abre precisamente con uno de los pensadores del ambientalismo en América Latina, supremamente destacado, el profesor Enrique Ler, ¿sí? El libro se compone de la siguiente estructura, arranca con una reflexión de Enrique Ler sobre cómo podemos nosotros vivir en las condiciones de la vida, ¿sí? Hay una reflexión del profesor Julio Carrizosa Umaña, ustedes saben que él es uno de los pensadores ambientalistas más importantes en Colombia, un señor que le ha aportado mucho al ambientalismo en este país, que sigue generando productos, que sigue aportando y por supuesto que nos sigue enseñando cantidad de cosas con respecto a estos temas ambientales. También hay un capítulo en el que participa el profesor sociólogo, uno de los especialistas en el tema de violencia aquí en Colombia, el profesor Álvaro Guzmán Barney, ¿sí? Sobre esa relación sostenibilidad-sustentabilidad. Luego aparece un capítulo que escribo con el profesor Álvaro del Campo Parra Lara, un gran biólogo en este país, especialista en los temas de incendio, donde hacemos una crítica muy fuerte al tema de la educación ambiental. Digamos que ya ahora planteo un poco más sobre esto. Luego viene un texto maravilloso del profesor Jesús Rodrigo Campo, desde la filosofía ambiental. Ese es muy importante porque yo creo que hay que abrirle mucho espacio a la filosofía ambiental, ¿cierto? A veces nos quedamos en las cuestiones muy operativas, instrumentales del conocimiento y se nos olvida el papel de la filosofía. Y como nos lo mostraba precisamente Nelson en su libro, la ética emerge como una dimensión supremamente importante en los temas de la gestión de proyectos. Bueno, la filosofía ambiental nos ayuda a pensar sobre estas cosas. Y terminamos entonces con dos documentos más. Uno es una entrevista que le hicimos a un sociólogo que estuvo aquí en Colombia, como profesor de la Universidad del Valle por allá en los años 80, hizo investigaciones sociológicas, pero a la luz de hoy, cuando uno revisa esas investigaciones sociológicas, uno les encuentra un componente ambiental muy importante, que es el profesor Klaus Mescat. Y finalmente, ya para cerrar como, digamos, conclusión de este libro, justamente estábamos en el proceso de edición del libro cuando se nos viene toda esta cuestión de la pandemia y con José Antonio tuvimos la idea de incluir un capítulo precisamente que tuviera el tema de cómo el tema ambiental se iba a manejar en el tiempo de COVID y se logró construir, lo vinculamos al texto y bueno, ese es el resultado. Voy a ir rápidamente por cada uno de los capítulos. El texto del profesor Enrique Lef es interesante en la medida en que nos muestra y nos propone una visión distinta de pensarnos el tema de la crisis ambiental. Él considera que la crisis ambiental es un producto de una crisis civilizatoria y de conocimiento que se instrumentalizó. Para Lef, nosotros, la modernidad impuso unos esquemas de pensamiento muy instrumentales, tecnoeconómicos,
Y ese tipo de pensamiento tecnoeconómico instrumental capturó incluso los temas del ambiente, ¿cierto? Los temas de la sostenibilidad. En uno de los textos recientes del profesor Enrique Leff, él plantea que es necesario liberar la sostenibilidad de las garras del economicismo. Hoy nos damos cuenta que muchas empresas extractivas, explotadoras, destructoras de medio ambiente se han apropiado del concepto de sostenibilidad para mostrarse como responsables ambientalmente. Lo ve uno en muchos sectores y gremios económicos del país, destructores que dicen, ah, sí, minería sustentable, ah, sí, caña sustentable o caña sostenible, ah, sí, no, la deforestación sostenible, bueno, cosas como esas, ¿no? Entonces, él nos invita a que liberemos la sustentabilidad, ¿cierto?, de esas formas de manipulación que se da precisamente a una noción que se nos ha convertido en una esperanza. La sustentabilidad es una esperanza para este mundo, ¿cierto? La operacionalización de ese concepto es parte del ejercicio que tendríamos que hacer como seres humanos para que ese concepto verdaderamente sea materializable, de tal modo que de esas condiciones tecnoeconómicas en las que hemos caído a partir del proceso de modernidad, podamos transitar precisamente hacia una sociedad más planetarizada, una sociedad responsable e interesada por la ética de la sustentabilidad, una sociedad prudente con los elementos de la naturaleza, más responsable, cuidadora y sobre todo precavida, ¿no? Para no generar los daños y los conflictos ambientales que pululan hoy en nuestro mundo. Eso implica transformar los esquemas mentales, eso implica incorporar un hábitus ambiental en nuestros procesos y en nuestros comportamientos, y en eso pues la educación tiene un papel muy importante. Por eso, para vivir en el planeta necesitamos aprender qué significa vivir en este planeta, aprender a vivir en las condiciones de la vida, ¿no?, que nos impone este sistema planetario que es maravilloso, que está en crisis y que como humanos tenemos la obligación de resolver este problema. Le hemos causado no solo el problema al planeta, sino también a toda la trama de la vida que se teje en él. Y entonces hacia eso va precisamente el texto que en este caso nos presenta el profesor Enrique Leff. El profesor Julio Carrizosa Umaña nos propone un texto que es supremamente interesante y es mirar efectos del conflicto armado en los temas ambientales. Hace unos par de años, tal vez 3 o 4 años, sacó un libro muy interesante, ¿cierto?, El ambiente en la discusión de paz. Y a partir de ahí, él hace la reflexión, cuando nos lo presentó en la Cátedra de Sostenibilidad, de cómo en Colombia, durante el conflicto armado colombiano, ese conflicto se convirtió como en un telón que no permitía ver procesos mucho más complejos de esta sociedad, como era precisamente la relación con la naturaleza. Y cómo muchas veces la lucha contra el conflicto se convirtió en una excusa para legitimar procesos depredadores, destructores de naturaleza, ¿sí?, intervenciones profundas sobre ecosistemas que eran estratégicos. En escenario de paz emerge precisamente los temas ambientales, y esos temas ambientales pues tenemos que darle la importancia que revisen, porque efectivamente lo que uno puede observar cuando analiza el mapa de conflictos ambientales de Leyol, uno se da cuenta claramente solo observando el mapa y luego mirando los casos, de que Colombia, como un país tropical, con unas condiciones exuberantes, maravillosas, espléndidas, para la reproducción de la vida, es uno de los países donde más se han dado grandes intervenciones humanas por la avaricia humana, la avaricia económica, la avaricia del capital, con destrucción de ecosistemas supremamente estratégicos. Entonces el profesor nos dice, mire, pensarnos la paz implica también pensarnos, bueno, cómo nos vamos a relacionar nosotros, cómo volvemos a reencantarnos con las condiciones de la naturaleza. Y en eso conecta muy bien con lo que viene planteando entonces el profesor Enrique Leff. Luego aparece el texto del profesor Álvaro Guzmán, donde él hace una serie de observaciones metodológicas
a esa dicotomía, a esa diferenciación entre los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Y el profesor dice, mire, sí, hay unas diferencias y marca muy bien en el texto, los invito a que lean ese texto que es muy interesante, pero al final él dice, mire, independiente, si usted se va por un camino o otro camino, lo importante es que aquí hay es que trabajar en función de mejorar las condiciones de vida de este planeta, ¿cierto? Usted quiere usar sostenibilidad, dice el profesor Guzmán, hágalo, pero hágalo en términos responsables, éticos responsables, para que no se le hagan los daños. Si va a actuar, hágalo en función de esa responsabilidad, de esa precaución que debe tener con los elementos de la naturaleza. Y si va a usar el otro, pues también, ¿cierto? No hay problema. Lo importante es que nuestras acciones humanas deben ser encaminadas en función de evitar más destrucción, más proliferación de daños, deudas ambientales y, por supuesto, conflictos. Entonces, en esto el profesor Guzmán, ¿cierto? En ese análisis que él hace, por un lado, de la sostenibilidad y la sustentabilidad, entra en discusión con lo planteado con el profesor Enrique Leff, que Enrique Leff sí es mucho más claro al decir que el concepto que él valora profundamente es el concepto de sustentabilidad, ¿sí? Porque la sostenibilidad fue capturada. Habría que liberar la sostenibilidad para que adquiera verdaderamente el valor con el que se pensó inicialmente. Entonces, ahí hay una discusión muy interesante que plantea el profesor Guzmán con lo que ha venido planteando el profesor Enrique Leff. Digamos que este capítulo interesa por eso, porque es una conversación con Leff que hace el profesor Guzmán. No les voy a decir más para que lo lean y descubran toda esa discusión y los argumentos, ¿no? Que uno encuentra en uno y que pues el profesor contraargumenta contra Leff. Luego viene este que elaboramos con el profesor Álvaro del Campo Parra, ¿cierto? De la Universidad Autónoma de Occidente, del grupo GEADES, un profesor que, como les decía, es uno de los especialistas más importantes en los temas de incendios aquí en Colombia. Él conoce mucho sobre los temas de incendios. Su tesis doctoral tiene que ver con el tema de los incendios. Y bueno, en eso nos pusimos a trabajar para plantear un estudio y en este caso plantearnos un artículo en donde analizábamos el papel de la educación ambiental. Y este es un artículo interesante porque lo que hacemos aquí es criticar la educación ambiental para buscarle alternativas. Es decir, ya lleva muchos años el tema de la educación ambiental y pareciera que las condiciones de vida en el planeta estuvieran empeorando, ¿no? Se había pensado una educación ambiental para resolver los problemas, para crear unas nuevas conciencias, unas generaciones más responsables, pero al parecer esa educación ambiental institucionalizada pues se instrumentalizó y en algunos casos se mercantilizó. Y analizamos entonces propuestas. Bueno, ¿cómo hacemos para liberar esa educación ambiental, cierto, de esa mercantilización, de esa formas instrumentales en las que se usa, ¿no? Incluso en los escenarios no solamente académicos, universitarios, en los escenarios escolares y por supuesto en los escenarios comunitarios. Y nos topamos con un concepto que es muy interesante, que es el de la ecopedagogía, también conocida como la pedagogía planetaria. Y hacemos una reflexión interesante en buscar esas interacciones entre educación ambiental y pedagogía planetaria o ecopedagogía, ¿no? Una pedagogía en la que hay una responsabilidad grande, no solo de un sistema educativo, sino de los ciudadanos, todos nosotros como ciudadanos planetarios, no ciudadanos globalizados en función de la mercantilización o de la tecnoeconomía, sino unos ciudadanos planetarizados en función de un reconocimiento de ser una especie humana que hace parte de una trama de vida mucho más compleja, y ese es el sentido del texto, ¿no? La importancia de una pedagogía planetaria, de una ecopedagogía que despoje, que ayude a despojar al ser humano de ese egocentrismo de especie. Desafortunadamente, el sistema educativo es un sistema educativo bastante antropocéntrico, ¿cierto? Y bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para liberar precisamente la educación de ese antropocentrismo, ¿no? Y bueno, ahí hay unos planteamientos interesantes que les invito entonces para que lo lean.
El profesor Rodrigo Campo presenta desde la filosofía ambiental el tema de la relación cambio climático y sustentabilidad. Promueve el mensaje del respeto, el florecimiento de la vida, la diversidad de las especies, sí, todo desde la filosofía ambiental. Es decir, recupera ese papel de, que implica la ambientalización de la filosofía, ¿sí? Y cómo la filosofía se ambientaliza, pero también cómo lo ambiental empieza a incorporar lo filosófico, ese doble proceso de interacción. Así como cuando se habla de ecología política o política ecológica, ecologizar la política y politizar la ecología. Sería el sentido entonces en esta relación filosofía y ambiente, ¿no? Ambientalizar la filosofía y filosofar sobre el ambiente. Es muy interesante el texto que nos presenta el profesor Ocampo. Luego viene el estudio, la entrevista que se le hace al profesor Mezcal, que hizo en los años 70 unos estudios, a nuestro parecer, ambientalistas, unos estudios ecológicos ambientalistas, en donde analizó a partir de estudios de caso varios ejemplos de cómo en el Valle del Cauca y en Cauca se destruía la naturaleza. Por supuesto que en los años 80 el profesor presentó esto como sociología, pero esos trabajos, lo dije hace un momento, desde nuestra perspectiva se correspondería a, o si no a una, a, digamos, unos estudios ambientales, de ciencias ambientales, ¿sí? Muy interesantes, sí, a una sociología ambientalizada. Bueno, ahí está la entrevista. Y finalmente, pues una reflexión que se hace de cómo los temas ambientales empiezan a asumirse en esos contextos de COVID, ¿no? De COVID-19, de cómo el fenómeno de la pandemia nos puso en alerta frente a cómo es que nos estamos integrando, interrelacionando con esas condiciones ambientales. Es un texto que trata de reflexionar sobre esos elementos. Fue difícil porque lo hicimos en medio de esa pandemia, digamos que con el peso de la preocupación, del encierro, de la cuarentena, se construye este capítulo que da pistas, ¿cierto?, de cómo nosotros hemos abordado los temas ambientales y ecológicos y cómo de alguna forma estas pandemias expresan precisamente esas irresponsabilidades, sea un producto en algunos casos de esas irresponsabilidades que hemos tenido con nuestra acción sobre el planeta. Hoy estudios están afirmando increíblemente cómo, por ejemplo, la destrucción de la Antártida y la desecación, digámoslo así, de grandes lagos, de grandes ríos, pero además los deshielos, cómo pueden producir la liberación de cantidad de fenómenos que ni siquiera están en nuestra cabeza y a los que nos podríamos enfrentar como graves problemas. Ese es el libro, recoge entonces todas estas iniciativas, todos estos puntos de vista, ¿cierto? En función de eso, de pensarnos el tema de la vida, cómo virar nuevamente hacia la vida, ¿no? Sostenibilidad, sustentabilidad, sí, pero sobre todo el tema es cómo vivir en las condiciones de la vida. Eso es, y bueno, ahí está para que lo lean y se debatan. Son, digamos, capítulos que invitan es a seguir conversando, a seguir danzando en estos temas que son interesantes y pues que nos cobran gran importancia en nuestros días. Muchas gracias. Así es, profesor Hernando. Muchísimas gracias por esta importante explicación, reflexión. Creo que es claro que en ambas publicaciones tenemos contenidos bastante motivacionales, bastante provocadores. Como bien lo decía el profesor Moreno en su presentación, algunos de los coautores decían, yo quiero, es decir, yo quiero participar, yo quiero aportar algo para que no sea más de lo mismo y que en efecto, pues, desde la estructuración y planeación de un proyecto, sea cual sea, pues no se muera solamente ahí con la presentación del proyecto y la calificación y la ponderación, sino que realmente esto tenga un impacto en la sociedad. Yo recordaba también en algún momento con un experto en la materia de temas de asentamientos urbanos, el profesor David, no recuerdo el apellido ahorita, experto en ese tema,
Hablaba de lo importante de la planeación y la estructuración de los proyectos, pero infortunadamente cuando hablamos de asentamientos urbanos o comúnmente conocidos como barrios de invasión, pues en efecto, con el correr de los años vamos recogiendo un sinnúmero de problemas de tipo social, ambiental y desde luego de riesgo para la integridad de las personas. Pues bien, profesor Nelson, retorno nuevamente con usted para iniciar un diálogo en torno a estas dos presentaciones. Gracias, Guillermo. Profesor Uribe, qué interesante libro, felicitaciones también, una muy bonita publicación. Recojo algo y creo que en eso coincidimos mucho, y es tal vez que se nos ha perdido a nosotros como humanidad esa alegría de filosofar. Filosofar creo que es bien importante, y filosofar es pensar en lo realmente importante, en lo que realmente puede llegar a transformar. Tal vez en este corre-corre diario, ¿cierto? Tal vez importa el resultado y dejamos de lado el método, o a veces dejamos de lado el por qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, coincido totalmente con usted, la filosofía es uno de los elementos que se debe recuperar, porque si empezamos a pensar, seguramente llegamos a transformar, ¿vale? Entonces, a veces creo que eso es importante, la filosofía. Si yo integro la filosofía al interior de los proyectos, seguramente empiezo a entender cuál es la intención de un esfuerzo. Y esa intención seguramente, vuelvo nuevamente hacia mi postulado inicial, tiene que ver con las personas que se van a valer o se van a suplir o se van a beneficiar de esos resultados. Entonces creo que en eso coincidimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo lo escuchaba y decía, chévere, sí, sí, sí. Y esas reflexiones, además de los autores que incluyen, son unas reflexiones bastante profundas y unas reflexiones que a veces nosotros no nos hacemos como personas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, el esquema ético. Yo definía en algún momento, y también se tenía con mis autores, los que nos sentamos a escribir este libro, teníamos ese de definir la sostenibilidad, y la definíamos finalmente como la ética. Cuando uno tiene ética, seguramente piensa primero también en cómo los demás están allí, piensa en el entorno, y seguramente no agrede ni pensamientos, ni actitudes, ni posiciones. Y eso me parece que también nos falta muchísimo y hace parte del esquema sostenible. Si logramos construir en conjunto, si logramos valer y aceptar las ideas contrarias, creo que eso hace también que las cosas fluyan y las cosas se hagan y los proyectos surjan. ¿Por qué no? Entonces, muy interesante. Me encanta también ver cómo finalmente la sostenibilidad, desde el libro que presenta, profe, no se entiende únicamente desde el punto de vista ambiental, que eso también es importante, porque es que es finalmente el ambiente, pero el ambiente en contexto para nosotros como seres humanos, cómo nosotros como personas estamos frente a ese escenario de vida, frente a ese escenario planeta, y cómo finalmente lo malo que hagamos a él nos va a devolver una mejor o peor calidad de vida. Entonces, eso también me parece y coincido totalmente con usted. En proyectos tenemos una posición que me parece que es interesante, y es un proyecto es un esfuerzo para alcanzar un resultado, pero evidentemente ese esfuerzo no se puede soltar de ese eje de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿cierto? Y bueno, finalmente es eso, finalmente como nosotros como mundo, como población, como humanidad, hacemos lo mejor pues para estar finalmente aquí y garantizar que nuestro pasar por esta vida y por este planeta sea lo mejor, lo más provechoso, no solamente para mí como individuo, sino para las personas que me rodean. Y lo que siempre hemos dicho, que parece que es una frase tan trillada, pero que a veces se nos olvida, ¿qué mundo le vamos a dejar a las generaciones futuras? Y si uno no piensa en eso, definitivamente los esfuerzos que emprenda van a estar de pronto muy en contravía de ello. Entonces, nada, creo que coincidimos mucho en esa postura, más allá
de preguntas o que tú me hagas o que yo te haga, quería era como más comentarte que coincidimos muchísimo tanto con los autores del libro en esas posturas y creo que finalmente desde el esquema organizacional eso es lo que hay que hacer y filosofar. Démonos el tiempo de pensar. A veces otras personas creen que la persona que está pensando no está haciendo nada, pero por el contrario, está generando finalmente una serie de ideas que tal vez pueden ayudar a que las cosas se hagan de una manera distinta. Entonces, pensar no es hacer nada, por el contrario, creo que este es el momento de pensar y pensar muy bien, porque el mundo nos ha demostrado que, hombre, que por ahí no es y con el clima, con la pandemia, con todo lo que se ha generado en tema de geopolítica, bueno, en general toda la realidad que tenemos hoy en día y nos lo muestra claramente, oiga, despierten que por ahí no es, replanteemos el tema y hagamos un viraje hacia la vida, ¿cierto? Y entendamos que el mundo es de todos y tenemos que conservarlo. Simplemente esa es mi posición, la comparto en gran medida con la tuya, profe, y bueno, qué chévere, y bueno, te escuchamos también, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no, muchas gracias, Nelson. Sí, mira, coincidimos en esto de la filosofía. Es que yo creo que necesitamos reencontrarnos con la filosofía. Tú lo indicas claramente, es decir, en este mundo del vértigo, de la sociedad líquida, como la denomina Bauman, ¿no? Del vértigo, la velocidad, el del teletrabajo que nos copa todo el tiempo, es necesario sentarse, tener las pausas, volver a la calma. Para pensarnos estos procesos que son supremamente trascendentales, porque la reflexión nos lleva al camino del pensamiento crítico. Pensamiento crítico implica pensamiento relacional, implica pensamiento complejo, implica integrar lo que no se integra, implica encontrar las conexiones ocultas que hay en los fenómenos y para eso necesitamos pausa, tranquilidad, mente abierta, de tal modo que nosotros podamos elaborar, digámoslo así, un sistema de pensamiento robusto, siempre en proceso, nunca concluido, siempre en proceso, siempre en cambio, y bueno, que uno puede ir expresando, materializando en productos como estos que estamos presentando hoy. Eso es clave en el proceso filosófico, cómo la filosofía nos aporta hacia ese pensamiento crítico, ¿sí? Porque yo considero que no es posible unas ciencias ambientales, no es posible un ambientalismo sin pensamiento crítico, ¿cierto? Sin uno poder confrontar un sistema que nos está garroteando por un lado y nosotros entregándole tantas cosas lindas de nuestra esencia a ese sistema, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico nos ayuda a reflexionar sobre eso. Y lo otro que yo encuentro también, y tú lo decías en algún momento, como en esas palabras, el problema con el tema de la sostenibilidad es que es un concepto que desafortunadamente ha caído en un uso muy banal, muy generalizado. Todo el mundo habla de sostenibilidad y a veces sin ningún tipo de profundidad, sin unos marcos teóricos más o menos apropiados, ¿no? Los políticos hablan de sostenibilidad, las empresas hablan de sostenibilidad, las organizaciones internacionales hablan de sostenibilidad, las comunidades hablan de sostenibilidad, nosotros los académicos, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de formas en que se asume un concepto nos lo hace mucho más difícil. Lo mismo como, por ejemplo, sucede con el concepto de comunidad. Tanta gente habla de comunidad que definir hoy comunidad, territorio, se nos hace muy complejo, muy difícil, ¿no? Entonces, para poder enfrentar eso, para poder nosotros tener la capacidad de poder generar esas ideas y claridad, pues necesitamos de mucha filosofía, de mucha filosofía, de mucho pensamiento, mucha, digámoslo así, reflexión, siempre con ese sentido ético, ¿no? Y me parece a mí que la ética debe ser esencial, debe estar presente en toda nuestra dimensión de la vida, en nuestras relaciones amorosas, en nuestra relación con el jardín, en nuestras relaciones con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestro planeta. Entonces, ética, filosofía, pensamiento crítico, precaución con las nociones, la empatía, el encontrarnos para producir ideas, para producir textos, para producir pensamientos, eso es clave y eso es importante.
Y eso hay que recuperarlo porque lo hemos perdido con este mundo del vértigo, donde nosotros nos hemos convertido en casi objetos del capitalismo. Ahí porque ya empezaron a cantar los mariachis allá afuera. Ahí ya me llegó la serenata, si la pueden escuchar. Entonces, eso es lo que quería decir. Sí, no, muchas gracias, Nelson. Muy bien, profesor Hernando. Pero esa serenata nos llegó a tiempo. Eso quiere decir que estamos de cumpleaños. Debe ser para la vecina, porque aquí no es. Bueno, igualmente siempre habrá un motivo, pues, de celebrar, de estar contentos. En efecto, pues, como diría algún personaje muy popular hace algunos tiempos, podríamos decir hoy en día, pues, que todo el mundo habla de sostenibilidad, pero nadie se compromete. Y creo que precisamente al cierre de este evento multiformato y en el desarrollo del eje número 2, desarrollo y sostenibilidad desde el punto de vista del medio ambiente, pues es muy al lugar y muy pertinente hacer esas reflexiones, sobre todo como lo vengo diciendo de manera reiterativa, porque el compromiso realmente lo debemos tener todos quienes habitamos esta casa común, ¿cierto?, donde debemos tener miradas desde diversos puntos de vista, desde luego, como lo decía Nelson, desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental, pero siempre pensando en el bien común. No sé si Nelson querías complementar algo además. No, inicialmente creo que todo está dicho. Tal vez invitar a las personas que nos están escuchando, que escuchen también esta grabación, a consultar estas obras. Han sido obras realmente estructuradas de manera juiciosa, rigurosa, obras que recogen la intención de varios investigadores, pensadores en torno al tema de la sostenibilidad, obras que de una u otra manera quieren entregar un mensaje claro frente a la responsabilidad que a todos como ser humano nos asiste. Entonces, nada, simplemente invitarlos y bueno, muchas gracias. Eso es, creo que sería como el cierre que yo tengo aquí. Muy bien, Nelson. Bueno, sea esta la oportunidad para agradecer, pero también felicitar a todos los equipos editoriales que han estado detrás de la producción editorial. De un lado, en la Universidad Autónoma de Occidente, a José Julián Serrano, a Jorge Iván, que recién se integra al equipo de trabajo. Por parte de la EAN, a Laura, desde luego a Mónica, quienes sé que han estado haciendo ese trabajo muy juicioso, como usted muy bien lo dice, porque además esto tiene que ver con procesos realmente juiciosos, consagrados, con revisión de pares, para que finalmente podamos salir a la luz pública y brindarle estos contenidos a la sociedad. Recuerden, unilibrostiendavirtual.com, para que puedan acceder a estas dos publicaciones en acceso abierto, no hay disculpas, no hay lugar a dudas, e invitarlos a que nos acompañen en el desarrollo de los demás ejes temáticos que tenemos previstos. Como lo mencioné al comienzo, tendremos un cierre con broche de oro. Queremos invitarlos a las 3 de la tarde del día de hoy. Tendremos entrevista en vivo con la doctora Brigitte Bautiste, rectora de la IAN. Y a las 5 de la tarde tenemos un conversatorio de cierre muy importante con algunos editores académicos y universitarios para el cierre de las jornadas temáticas de este eje. Nuevamente, muy agradecidos, Nelson, profesor Hernando, y a todos quienes nos han seguido atenta y juiciosamente en el desarrollo de estas presentaciones. Con los muy buenas tardes para todos, deseando que tengan un resto de día muy feliz y desde luego un fin de semana de descanso. Hasta pronto. Profesor Uribe, un abrazo. Guillermo, un abrazo. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. Hasta luego a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy buena tarde. A todos por la colaboración. Un abrazo. Gracias. Chao. Que siga celebrando, profesor Hernando.